un adiós a la historia oculta de María Elena Saldaña, amigo. ¿Cómo parte estás? Parte final. Sí, parte final, justamente una semana pues muy complicada, digamos, si vemos los capítulos, cómo sucedieron a lo largo de los días. Pero hoy vamos a ver un poquito la vida, no sé si polémica, pero sí esta etapa en donde María Elena tuvo que enfrentar un poquito de dificultades con el nacimiento de sus hijos. Claro. Y después de dejar la carrera 7 años, ella nos cuenta también cómo incluso montó una panadería. Uh-huh. Estuvo como muy dedicada, digamos, a sus hijos, lejos de los escenarios, pero pues vamos a verlo para que pues ustedes sepan un poquito más de su historia. Tras varios años de hacer el programa La Güereja y Algo Más y Güereja de mi Vida, María Elena Saldaña decide hacer una pausa en su carrera, aunque admite que esa decisión no tuvo nada que ver con problemas con el productor del proyecto, Javier López Chabelo. Esa primera etapa creo que fueron tres años. María Elena no quiso firmar un contrato de los machotes de Televisa. Y de ahí empezaron los problemas. Chabelo se portó como un caballero con María Elena toda la vida. No, para nada. No, el señor López, no, lo máximo, él me fue a buscar a la casa y me invitó a hacer La Oreja y Algo Más. Y terminamos 52 programas de La Oreja y Algo Más. ¿Por qué termina? Termina porque yo traía muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas personales que finalmente, bueno, regresamos con Güereja de mi Vida, y esa es la misma razón por la cual también no, ya no seguí. Muchas cuestiones personales. Había otras prioridades que atender. Pero la decisión de abandonar su carrera profesional fue para enfocarse en una de las bendiciones más grandes de su vida, el nacimiento de sus hijos, Felipe y María Belén, una etapa en la que incluso se dedicó a atender una panadería. Ahora era mamá y ahora tenía que cumplir con otros quehaceres, y entonces esta chipichanga de irme a la tele y el hijo se me enfermaba, y creo que se enfermaba cada que sabía que yo iba a ir al programa, hijo de la guaya, qué susto. Entonces no pude, y era prioridad mis hijos. Para la actriz, el que su hijo Felipe heredara su misma estatura y que su hija Belén naciera con síndrome de Down representó una fortaleza y un reto muy grande como madre. Yo creo que esta parte en que quieres hacer lo mejor, ¿no? Y te das cuenta que es muy complicado, que tú según haces tu mejor parte, pero vienes cargando tus creencias, tu forma, y no, eso te detiene mucho. De verdad, te aplicas por hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces, esta parte es lo que es muy complicado, donde quieres hacerlo bien y vas cargando con tus miedos, con tus cosas, con tus inseguridades, con tus traumas, con tu historia, con tus creencias. Y a lo mejor eso te va deteniendo, pero... Y eso te da miedo y eso te preocupa. Si bien María Elena siempre mantuvo en privado la historia del padre de sus hijos, no ocurrió lo mismo con su siguiente pareja, el pianista Jorge Alí, con quien duró 17 años. Pues no te sabría decir. Yo creo que obviamente cuando estás con una persona, crees en esa persona y esperas lo mejor de esa persona. Si finalmente las cosas no se dan, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero yo creo que siempre... Cuando estás con algo, por lo menos así tendría que ser, es porque crees en esa gente y en esa experiencia, en ese amor. Pese a las malas experiencias, María Elena Saldaña tuvo muchos aprendizajes, incluso en su faceta como aspirante a una candidatura política en el 2018. Fue interesante, fue muy interesante. Me habían invitado muchísimas veces y yo pues siempre le daba la vuelta. Pero hay esta parte en donde el México que nosotros queremos que alguien lo haga, ¿no? Y todos nos hacemos a un lado. Y dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Actualmente,
María Elena Saldaña se encuentra de regreso a la actuación, de la mano de sus hijos y bien cobijada por el público. Pues, muy bien, ¿no? Que se retire y se dedicara a sus hijos su tiempo. Qué bonita etapa. Exactamente. Y yo creo que eso, ¿no? Estuvo feliz todo el tiempo, no extrañó el escenario. Obviamente es algo que sigue amando. Uh-huh. Y como lo veíamos también, ¿no? Una de las, digamos que la etapa un poquito más de altibajos fue cuando se separó de esta persona, del pianista. Claro, algo de Jorge Alí, exactamente. Algo que no metimos en el serial ya fue precisamente que tuvo ahí como un encontronazo con la prensa hace algunos años porque pues hablaron muy mal de ella cuando se divorció. Claro. Uh-huh. Pero hoy en día, pues es una mujer realizada que sigue amando a los escenarios y eso es lo más importante. Y es súper buena persona. Yo tengo la fortuna de conocerla bien, he ido a su casa, a Mauricio también, y de verdad que es un gran ser humano, es bien buena onda. Así es. Ay, y lo conocemos nada más de pantalla para acá, siempre le agradecemos los buenas risas y momentos con ella. Y le mandamos a Belén y a Felipe un beso gigantesco siempre. Qué bonita familia. Sin duda, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, hermano. Seguimos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.